es para las amigas. Sí, no, pues. Usted está buscando un hombre que la escuche, que la obedezca y que la lleve a donde quiere, llámame. But yeah, I mean, the thing is, we've been waiting
to get this thing clarified for a long time. Now we can have an official membership. I mean, I guess we could have had it before, but I didn't think it would take this long to get it clarified. But, well, anyway, you know, what, yeah, and whatever. Then, the other change that the Constitution makes is that we have to design a budget for that. Yeah, we can do that. So our budget is pretty simple. Right. Oh, something else I want to be talking to you guys about is, and several of the people have mentioned this to me already. This is my 30-minute check-in so far. How you doing? So far, so good. Good. Right. I'll check in an hour. What's that? I'll check in an hour. Just to see. Check in half an hour. If you can't find me, send out a third party. So, is, you know, the policy of the missions program for the English church is that if we have somebody that, you know, like a missionary that changes the field, then we reconsider them. And we have a couple of cases. Somebody here is driving a silver Toyota Highlander, are they? Well, let's see, silver coat. I'm hearing a checklist. Dorsman, yeah. Yeah. So if they change fields, yeah, they change their thing. You know, like then we, you know, reconsider what the situation is. And two, we have now our brother Murillo, who is in Colombia. Now he is pastor in a Hispanic church in Brooklyn. So field, and the definition of field is location, or field is, let's say, they went from pastoring, like being a missionary, to now preaching on, yeah. Correct. Whatever the mission, location, either one or both. And then the second one, keto, because, you know, they came here, and we're going to have the Bible college, but then they felt led to go to Florida, and then Tennessee, and okay, very good. So anyway, change of ministry, because some of the people have talked to me, Danielle, a while back, and some about, you know, helping some of the other guys to come to visit us from Mexico. Okay. So, I mean, we might divert some of the funds from one to the other. Because I know I was waiting until Quiros has got the green card, which they have now. So if they need to, you know, they can do something to augment their funds, because they're perfectly legal, yeah, to do it. So anyway, we need to talk about that with Guy. And one that I don't think have got my attention twice is one from Brazil. Oh, yeah, Eddie Johnson. Oh, yeah, he's a sharp guy. And the fact, like, you know, you see that growth. Yeah. Like it hasn't been stagnant. It's like, you know, we were here, we got through this place, now we're here, we got through this place, and now we're here. Yeah. And well, that's it. They have a good, you know, good thing, because it's a team philosophy. You know, it's not just one mission and family, it's a whole team. Yeah. Which is a good idea. Well, you don't get for enough. If you can get a team together. Exactly. Yeah, really good. I like that thing of team. See what Brendan says. All right. So we got here this afternoon. Well, I can show you a picture. Here. Here we are. Oh, that's the... Yeah. Yep. Wow. Oh. That's a girl? Adele, yeah. Adele? Adele, Luis. Okay. Lovely. ¿Cuántos yep. son ya? Tres de ellas. Yeah, dos varoncitos y ahora la niña. Ah. Sí. Adele, like the single? I guess A-D-E-L-E. Okay, thank you. And then Luis? Luis, yeah. L-O-U-I-S-E. Yeah, Luis. Because my name is Lewis, L-O-U-I-S.
regiones. Ah, ok. Hasta México, Filipinas. Yeah, and you say it different too, Luis. Sort of sounds Spanish. And lovely? Is that the last? Yeah. Lovely. Really? Sounds like a third name. Yeah. Lovely. So, 9 libras. Siete años. Yeah, bastante grande. Hoy a las como las 3 y pico de la tarde. La otra semana tuvimos problemas. Still working from home. We only have to go one day out of the week. So, are you thinking about doing that permanently, or is it still in a transition? I think if the city goes back to normal, or the new normal. You know most that we're not going to be the 40 hours at the office. I think my boss, like, when we have talked about, like, for like 50 business, 2 days from the office, 2 days at home, obviously those 2 days are at the office, but to do all the meetings. And we're more of the mindset, like, hey, if you, like, you give me your schedule, what you're gonna do, you can do it from home. And don't have, like, don't bother to get it in your car to that downtown, wasting 2 hours of your life. Mm-hmm. Yeah, to do that same that you can do from home. And there are things that obviously we have to be on the field, and those are the things you should go to the office if you can get a vehicle, an official vehicle. And then this is Friday, something like that. Other than that, you're gonna have to check tables. Okay, so I was thinking about that the other day. So, the principal thing, or is it the principal thing? I know it's one of the things to make sure that any project extends to the city, that the people are paying their workers what they're supposed to do, what the city sets as far as wages. That's one of the main things.
So if the city's gonna do something, they do a pivot, which is basically meaning that, hey, this is what we want you guys to do. And then we are part of that meeting. We say, hey, when you're gonna submit a quote to the city, you have to consider that you have to pay your electricity, and you know, we give them the rate. Mm-hmm. And this is how they're gonna, this is a table comes. Now, the competition is like, well, I can do that work with three guys, and you can say, well, I can do it with two. So that, but that pays the same. Yeah. And but let's say you think, oh, you know what, I'm gonna do two, and if something gets tricky, I'm gonna buy my stuff. But then let's say you get selected, start working, and like, okay, so who was on the job? Signing, like, oh, who is Johnny Hendrix? Oh, that's my cousin. How much you paying? Oh, $100 for, So even if you won, at the end of the day, it's gonna cost you more, because we're gonna find out how we're gonna make you pay what Johnny was supposed to do. So that's it. Hola. Hola. Hello, buenas noches. Bien, bien. Ustedes. Estamos, tenemos 3 minutos. Bueno, pueden sentarse aquí a la mesa, no hay problema. ¿No vamos a la espalda? ¿Por qué no? Adelante. Yeah. So that's basically like the main thing. But it requires a little bit more, because sometimes you have to go to the project and have an idea of what's going on. Like, for example, we have one instance that they build basically like 1,000 feet in your wall. They only record it 1 week. Like this, there's no way you could have done this with 5 guys on a full week. Of, you know, it's not like they just came in to break up. They have to dig the hole, you know, dig the trench, all that. And then I was talking to the guy, he's like, I've been here like 5 or 6 weeks. I'm like, oh, so that's what they basically get that info, then you start asking like other companies that were there at the same time or other ways that you can verify the situation. And then it's like, hey, you based on this, and based on this scenario, this is how much you owe. Oh, you don't want to pay? Okay. So we'll not really do anything. You'll probably be fine. Okay, so you really can't do the job from home all the time. You got to go see the place. Yeah, so what we do right now is we ask for pictures. It's not the same. But still, like I tell my analyst, like, if someone's going to steal, if someone's going to be shady, and let's say you didn't get it on the first payroll, the second payroll, they're going to be doing that shady thing until you realize, oh, wait, they're lying to them. And then you go back and say, hey, you started lying on this moment, so from this moment on, you'll be money. Now, let's say they're doing an honest mistake. If they're doing an honest mistake, they're going to keep doing it because it's an honest mistake. Sure. So you say, hey, realize you're doing this, but this is not how it's supposed to be done, let's fix it, and this is how you owe. Feliz de estar a Colorado, Feliz. Yeah. All right, muy bien. Bueno, ya estamos a las 7. Vamos a empezar. Bienvenidos todos. Entonces,
tenemos aquí esta noche. No sé si ustedes ya conocieron a Rafael el domingo, ya, ok, y Paola, yo soy Paola, su esposa, y la madre de Paola. Mucho gusto. Raúl y Carolina. Ya, actualmente llegaron la primera vez hace 2 semanas y media, ¿verdad? Ajá. Bueno, esta noche vamos al libro de Génesis. Y vamos a mirar esta noche el capítulo 25. Que empieza un poco raro, pero ya muy interesante las cosas que el Espíritu Santo incluye. Vamos a leer, déjenme leer estos primeros versículos, después puede tener ustedes leer versículo por versículo también. Dice aquí en capítulo 25, versículo 1, Abraham tomó otra mujer, esto es después de la muerte de Sara. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Ketura, la cual le dio a luz a Simram, Oxán, Medán, Marián, Isbac, Isúa. Y Joscán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron a Surim, Letushim y Leún. E hijos de Marián, Efa, Efer, Anop, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Ketura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. All right, vamos a orar. Padre, gracias por el buen día que nos ha dado. Ya estamos por la mitad de la semana. Gracias por tu ayuda en nuestro trabajo. Y pedimos que nos da la energía y sabiduría para los días que vienen, para terminar la semana bien, siempre con un buen testimonio para ti. Gracias, Señor, que podemos reunirnos esta noche y bendice los que están aquí presentes, los que están mirando, escuchando a través del Zoom. Pedimos, Señor, que el servicio sea de beneficio a todos y también para tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Right, entonces aquí miramos que Abraham, aún después de la muerte de Sara, era un hombre, aún con la edad que tenía, era un hombre bastante vigoroso, y tomó otra esposa, Ketura, y después tenía como 1, 2, 3, 5, 6 hijos más, ¿verdad? Pero su hijo de promesa, su hijo de la herencia, fue Isaac. Sabemos que tuvo antes también Ismael, pero él era la sierva, ¿verdad? Agar. El único que fue el hijo de la promesa, el hijo de la descendencia, que eventualmente iba a venir en el Cristo, era Isaac. Y miramos lo que él hizo. Él mandó todos los demás hijos, él dio dones a ellos, no solamente les mandó sin ayuda, les dio dones, eso quiere decir más probable diferentes animales y cosas para tener su propia vida. Hay algo ahí, hermano. Entonces, él era muy generoso y ayudaba, pero lo que él quería fue no tener nada para desviar Isaac de su propósito como el heredero. Porque Dios había dado una promesa muy grande, y eso fue que Dios le iba a dar la tierra de Canaán, bien, ahí a la izquierda en el baño, mira por ahí. Y entonces, entonces Isaac fue muy importante. Ya Isaac, en el capítulo antes, recibió su esposa, Rebeca,
Y eso fue como más o menos en un sentido un milagro de Dios, como Dios ayudó al siervo de Abraham de buscar a Rebeca, y ella vino y dice en el último parte del capítulo, y trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y entonces ya eso fue, él está todo bien, ya está casado. Y ya seguimos con 25, Abraham los últimos años, tiene más hijos, pero no son hijos de la promesa. Y él pone todo en orden. Yo creo que eso es una buena lección para nosotros. Bueno, todos ustedes son todavía bastante jóvenes, ¿verdad? Pero ya llegamos a un punto, pero aun cuando... estamos jóvenes, debemos tener las cosas en orden. Yo recuerdo que mi hermana vendió una vez que tuvimos la madrita Margaret, tuvimos un testamento, un will, ¿verdad? No porque tuvimos muchas posesiones, porque no había muchas posesiones, pero para especificar que algo pasó con nosotros, ¿dónde iba Margaret? ¿Con quién iba a quedar? Es de poner las cosas en orden, y eso es lo que Abraham hizo. Él mandó todos a otro lado con ayuda, pero de todos modos no podrían quedar ahí cerca. Ellos fueron hacia el oriente, la tierra oriental. Y vamos a seguir con el versículo. Buenas noches, hermano. Estamos en el 25, capítulo 25, y vamos a empezar con el versículo 7. Bueno, puedes sentarse aquí y allá, como te quiero. Entonces, vamos a empezar con el 7, y vamos un versículo a la vez. Vamos a empezar. Dos comentarios. Sí, adelante. Lo interesante del versículo 6 es que aún se dura siendo una esposa bien legítima, porque ya era viudo. Se refiere en el 6 a ella como concubina. Sí, eso es otra cosa también, que en realidad no hay mención de eso. En todos los capítulos que hemos visto a Abraham hasta este punto, no hay mención de concubina, pero aquí lo menciona. Y eso puede crear para nosotros, porque obviamente un problema. Bueno, podríamos considerarle así, aunque Agar no consideraba, más o menos como una esposa, ¿verdad? Pero podrías decir así, aunque de ahí fue echado fuera después de como 14 años, pero es un buen punto. Pero aquí dice concubina. Y nosotros sabemos que en el huerto de Edén, Adán estaba ahí solo. Dios le trajo. ¿Cuántas esposas? Eso es el plan de Dios. Un hombre y una mujer. En un matrimonio. Eso es el plan de Dios. Entonces, precisamente, ¿por qué en la gracia y la misericordia de Dios, Dios toleró, porque nunca fue su propósito en sí, pero Dios toleró estos hombres en el Antiguo Testamento, algunos que tenía varias esposas y concubinas también. Por ejemplo, el más exagerado fue Salomón, que tenía 1,000 mujeres. Y es 999 demasiado, ¿eh? Porque una es el plan de Dios. Pero Dios y realidades, que yo he leído la Biblia muchas veces y yo no encuentro ningún lugar donde Dios claramente sale porque él permitió eso. No lo veo. Pero al otro lado, yo veo claramente que el plan de Dios es un hombre y una mujer. Entonces, si fuera por la gracia de Dios o la misericordia de Dios que él permitió estas cosas, pero nunca fue su plan. Ya miramos la primera vez en la Biblia que un hombre tomó otra esposa más, fue un hombre rebelde en contra de Dios. Entonces, eso es el ejemplo, un hombre rebelde
que no quería seguir el plan de Dios. Bien. All right. Entonces, pero una cosa seguramente, que Abraham, aún con toda esta edad, tuvo que ser un hombre todavía vigoroso, tenía otra esposa, tenía concubinas también. Bueno, no puedo hacer mucho comentario de eso, la Biblia lo dice, fue así. Vamos con el versículo 7. Vamos a empezar con este, Rafael, seguimos por aquí, Saúl, Carolina, por aquí. Un versículo a la vez, al menos usted no quiere leer, si no quiere leer, está bien. Bueno, yo traigo un segundo punto. Sí. Era que, y fue una pregunta que me hicieron esta semana a mí en mi trabajo. Ah, sí. Me hicieron una pregunta, un compañero me hace la pregunta como que yo teniendo ya 3 hijos y tengo un hijo favorito. Ah. Y yo le digo, honestamente no tengo ningún favorito. Este, pero así vemos que Abraham sí tiene un hijo favorito, aunque es de la promesa, pero tiene uno favorito porque básicamente. Bueno, porque los demás lo alejó, ¿sabes? Es como que. Exacto. Favorito. Este. Bueno. Porque era el hijo de la promesa y eso fue el hecho de Dios. Realmente, Abraham amaba mucho a Ismael. Porque si usted recuerde, cuando Dios dijo que Sara iba a tener un bebé, Abraham estaba, ya sabe, tenía 89 años. Él dice, Señor, vive delante de ti, Ismael. Porque él amaba a Ismael también. Pero tiene que ver con el plan de Dios. Yo no dudo por ningún momento que ya Isaac tuvo un lugar muy especial en su corazón. Eso es cierto. Este, la Biblia dice que Dios no, como dice, no muestra preferencia, pero hay que entender eso dentro de un contexto, porque Dios hace favores. El hecho que nosotros nacimos donde nacimos, sitios donde el evangelio de Cristo estaba bastante común, y no nacimos en el tiempo de Genghis Khan, ¿verdad? Con uno de sus soldados, ¿y dónde estaba el evangelio ahí, verdad? Estaba, pero estaba lejos. Y Dios, por su gracia, ya tiene sus propósitos, y yo no pretendo de preguntar a Dios por qué él hace lo que él hace. Él hace todo lo que él quiere, ¿verdad? En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de los obreros. Uno empieza a las 6 de la mañana y para el sueldo diario, un denario. Otro a 9, mediodía, 6 de la tarde, hasta 5 de la tarde. Todos reciben el mismo sueldo. Parece que hay un poco de favor extra ahí. Bueno, eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Dios muestra su gracia. Y no vamos a quejar por eso, porque si quejamos, nosotros recibimos la gracia de Dios, lo mismo como los demás. Pero Dios tiene su manera de hacer cosas. Pero favorito, yo creo que José obviamente fue un favorito de Jacob. Eso es absolutamente cierto. En este caso le causó un poco de problema. Pero aún esto Dios usó en su plan, como vamos a ver más tarde. Muy bien. Ok, adelante. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. ¿Sí, Raúl? Y sanó el espíritu. Y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar, Eteo, que estaba enfrente de Manre. La heredad que compró Abraham de los hijos de Eteo, allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. No, a ver, y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac
junto al pozo del viviente género. Ok, muy bien. Vamos a hablar por un momento de eso. 175 años. Bastante, ¿verdad? Bastante. Y recuerde, eso es después del diluvio. Después del diluvio. Antes del diluvio, nosotros sabemos que ellos vivían muchos años, siglos, siglos. Si fuera por el atmósfero de la tierra en esta época antes del diluvio o cualquier razón, no podemos decir específicamente. Pero aún después del diluvio, miramos algunos que vivían muchos años. Y Abraham es un ejemplo, 175 años. ¿Eh? Bastante tiempo. Y versículo 8 dice que él murió y anciano lleno de años y fue unido a su pueblo. ¿Qué pueblo? Bueno, sus antepasados. La Biblia habla así y pensamos que no. Pensamos en Noé, ellos eran sus antepasados. ¿Verdad? Y él fue unido con ellos, en particular porque ya era un hombre caliente y ya estaba con ellos. Bien, interesante, Isaac y Ismael, Ismael no estaba demasiado lejos, él escuchó, tal vez Isaac le mandó para decir que papi murió, venga, vamos a sepultarle, y le pusieron la misma cueva que Abraham había comprado para estar, dos fueron sepultados ahí juntos. La Biblia dice que después de la muerte de Abraham, que Dios bendijo a Isaac, ¿no? Y habitó junto al pozo del viviente que me ve. Usted recuerde, eso es lo que llamó Agar, cuando ella fue echado en el desierto y Dios le rescató. Le llamó Dios el viviente que me ve. Bueno, lo que quiero hacer por algunos momentos es hacer un pequeño repaso sobre la vida de Abraham. Se pasa mucho cuando una persona muere. En el servicio fúnebre o el servicio memorial, hablamos de la vida de una persona. Muchas veces es sentimental, como yo recuerdo una situación donde el hombre fue un hombre bastante duro, bastante malo, bastante fuerte, no era un buen esposo, no era un buen padre, y él murió. Y el pastor era más como uno de estos pastores de la iglesia liberal, y estaba predicando el memorial, servicio memorial, hablando de qué bueno era el hombre y todo eso. Y la mamá dice, aquí al frente para asegurarnos que su papá hay un hospital, porque lo hacen como todo de flores, cuando actualmente todo era de espinas. Pero en el caso de Abraham, y muchos creyentes, algunos de los mejores servicios que he oído son funerales de un fiel cristiano, con grandes bendiciones, ¿verdad? Yo he oído varios aquí. En Puerto Rico tuvimos varios servicios así. Y claro, obviamente cuando alguien que amamos muere, estamos tristes porque no están presentes con nosotros. Pero podemos dar gracias a Dios por la vida que han tenido y la influencia que han tenido para el Señor Jesucristo y como Dios usó a ellos. Yo pienso en mi caso particularmente de mi madre, que una mujer que tenía mucha influencia para el bien, ella trabajaba en el club de Juana más de 20 años ayudando, ella estaba envuelta en cosas en la comunidad, era el testimonio ahí, como enseñando a adultos para leer, aprender a leer, varias diferentes cosas que ella hacía, ¿verdad? Mi papá no tanto, él fue a la iglesia y él era un hombre fiel cuanto a eso, pero no tenía tantas cosas para alcanzar a los demás como mi mamá. Pero Abraham, vamos a ver varias cosas. Y el bosquejo quiero usar por algunos momentos, y más tarde la semana que viene. Mire conmigo un momento, en 2 Pedro 1. Yo mencioné este pasaje el domingo pasado, en el servicio. 2
segundo de Pedro 1, miramos la semana pasada, el mes pasado, sobre los falsos maestros. Capítulo 1 de segundo de Pedro habla de los verdaderos creyentes. Y capítulo 2 habla de los falsos maestros. Y aquí en segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice esto: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Okay? Sabemos que el Abraham era un hombre, un gran hombre de fe. Está mencionado bastante en el libro de Hebreos, capítulo 11, que es el capítulo grande de la fe. Pero aquí Pedro dice, bajo el Espíritu Santo, añadid a vuestra fe virtud. Virtud es excelencia moral, ¿sí? Y vamos a ver ejemplos de eso de Abraham. También a la virtud, conocimiento. ¿Qué conocimiento? Estamos hablando básicamente en el contexto del conocimiento de Dios. Conocimiento, dominio propio, ¿sí? Dominio propio, paciencia, ¿sí? La paciencia, piedad, y la piedad, afecto fraternal, afecto fraternal, amor. Vamos a ver, no vamos a llegar lejos esta noche, pero vamos a ver algunas cosas. Hablando de la virtud, la excelencia moral. Abraham, cuando él salió de Ur de los Caldeos, uno de sus parientes, más que uno, su padre fue también, pero vamos a decir, ellos todos fueron a Arán. Y cuando salieron de Arán para venir a Canaán, ¿quién fue con Abraham? Su esposa, obviamente, pero ¿qué otro pariente fue con él? Lot, su sobrino. Y el Señor bendijo a Abraham, y yo creo que por la gracia de Dios y tal vez su conexión con Abraham, Dios bendijo a Lot también. Y los dos, ellos fueron bendecidos materialmente y llegaron al punto que viviendo cerca, sus pastores tenían conflicto, sobre el pastor, sobre el agua, lo que sea. Y llegando a este punto, Abraham en Génesis 13 dice, no es bueno, eso no es bueno porque somos hermanos, vivimos en medio de estos cananeos y tenemos que tener un buen testimonio para el Señor, para Jehová. Y él dice, entonces, lo que vamos a hacer es, usted mira, aparte de la tierra que usted quiere, y usted vaya por allá, yo voy al otro lado. Ahora, eso muestra, no pienso que eso muestre una gran generosidad de la parte de Abraham. Porque después de todo, él fue el cine, ¿verdad? Él fue el jefe, podemos decir. Él fue la persona que Dios había llamado. No solamente estaba ahí, como decimos, en el buen castellano, tagging along, ¿verdad? Estaba ahí tagging along con Abraham. Pero Abraham dice, ok, Lot, vamos a ver eso. Yo voy a tomar esta tierra y usted puede ir por allá. No, él dice, Lot, se puede ir. Muy generoso. Una parte de la excelencia moral es una generosidad. Y Abraham realmente era un hombre muy generoso. Entonces Lot va ahí hacia el Jordán. Todo la llanura de Jordán, bien verde, bien bueno para sus ovejas, sus vacas y todo. Pero muy pronto, Lot llega, tal vez porque querían lecciones de baile o algo así, no sé qué pasó. Pero llegaron a la ciudad de Sodoma. Sodoma, un sitio peor que San Francisco. Muy mal. Y a Lot llevó su familia ahí, sus esposas, sus hijas, a este sitio, y tal vez tenía mejor recepción del internet, todo eso, yo no sé, ¿verdad? Pero vivía ahí, y la influencia influenció sus hijas, su esposa, y él estaba, quedó en el Nuevo Testamento, dice, molesto. Todo. Pero ¿qué pasó? Dios mandó estos reyes en 14, conquistaron Sodoma y Gomorra, y miramos a Lot, su familia caminando hacia el oriente,
Abraham escucha de la situación. Estamos hablando de un ejército de algunos cuatro reyes. Estamos hablando de algunos bandidos. Estamos hablando de ejército de reyes. Y Abraham, ¿cuán fácil sería decir? Lord, este egoísta, sin vergüenza, escogió el mejor parte y ahora recibe lo que merece. Pero no, pero no. Él tuvo sus hombres en su casa, que podrían pelear 318, juntamente con sus vecinos. Algunos de ellos también fueron con él y ellos derrotaron los reyes por la noche, un ataque de noche, y rescataron a Lot y toda la gente de Sodoma y Gomorra y los trabajadores. Miramos aquí una valentía. Abraham no era un cobarde, no vivía con apatía, era un hombre que tenía una excelencia moral y valentía. Y déjenme decirle algo, hermano, usted y yo necesitamos valentía en el día de hoy. Y vamos a estar firmes para el Señor Jesucristo en una sociedad que está poniendo más y más y más en contra de la fe cristiana. Ahora, si usted quiere estar bien en esta sociedad, quiere ser un religioso, quiere estar bien en esta sociedad, cámbiase un musulmán. Porque no puede decir nada malo sobre el musulmán, porque en este caso sería casi un blasfemo. Pero si usted es un cristiano, las cosas están poniendo más y más difícil. Tenemos que tener la valentía. También, cuando él regresa, ¿verdad? Y veis de proclamar cuán grande él era, que yo soy grande, ¿verdad? Que yo soy un tremendo general, con pocos hombres, yo derroté todos los reyes. No, él dio toda la gloria a Dios. Toda la gloria a Dios. Además, él encontró con el sacerdote de Dios, Melquisedec. ¿Quién recuerda lo que hizo con Melquisedec? Sí, Melquisedec le trajo pan y vino para refrescar a los hombres. ¿Qué hizo Abraham? ¿Recuerdan? Los diezmos. La primera vez en la Biblia que menciona los diezmos, 400 y pico años antes de la ley. Entonces, el diezmo no fue por la ley de Moisés, el diezmo fue mucho antes. Y Abraham dio los diezmos a Melquisedec, el sumo sacerdote de Dios. Y menciona eso en el Nuevo Testamento, que dice que recientemente Melquisedec le bendijo a Abraham. Dice: el mayor bendice al menor, que fue el hombre de Dios, el sacerdote de Dios Altísimo, Melquisedec. Pero él mostró su acción de gracias a Dios y él dio diezmo a Dios. También él reconoció Melquisedec como el hombre de Dios. Piénselo, porque Abraham era un hombre muy grande en el plan de Dios. Muy grande. Ya evidentemente conocido como el amigo de Dios, el patriarca principal de nosotros, podemos decir. Pero aún así, él reconoció este Melquisedec como el sacerdote de Dios. No solamente eso, cuando conoció al rey de Sodoma, y el rey de Sodoma dijo: usted puede quedarse con todo el botín, porque Abraham había rescatado no solamente a la gente, pero todo el botín: oro, plata, ropa, animales. Según la ley de la guerra, todo pertenecía a él. Pero él dijo: no, yo no voy a tomar nada. Porque él era celoso para la gloria de Dios y no quería que nadie diga: Abraham es rico porque tomó todos nuestros bienes. No. Él quería asegurar que Dios recibe la gloria. Entonces miramos en cada una de estas situaciones la excelencia moral de Abraham. Un hombre que añadió a su fe la. También en el texto habla de conocimiento, y eso es lo que Abraham hizo a través de su vida.
cuando fue llamado de Ur de los Caldeos, su más padre no sabía mucho de Dios. ¿Cuántos libros de la Biblia tenía Abraham? No tenía nada. Entonces Dios se reveló a Abraham varias veces. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, 17, 18, 21, 22. Pero él no tenía nada de la Biblia. Usted y yo, lo más probable, nunca vamos a tener una revelación como Abraham tenía. Pero tenemos algo mucho mejor. Tenemos la palabra de Dios. Y Pedro dice lo mismo. Él, Pedro, estaba ahí con Juan y Jacobo en el monte de transfiguración. Pero Pedro dijo, tenemos una palabra más segura en la palabra de Dios. Entonces, Abraham conoció a Dios a través de estas revelaciones que Dios hizo. Y si usted y yo queremos conocer a Dios más y queremos añadir a nuestra virtud y conocimiento, vamos a tener que estar en la palabra de Dios. Es bueno, obviamente, muy bueno, congregarnos y escuchar la predicación. Hasta podemos escuchar en nuestra sociedad, si usted está en su carro, usted puede escuchar predicación o la radio, y tenemos muchas fuentes. Pero no hay ningún sustituto para leer la palabra de Dios para nosotros mismos y meditar a la palabra de Dios. No hay ningún sustituto. Y si queremos conocer a Dios, vamos a tener que hacerlo. Y no solamente tenemos la palabra, pero tenemos otra persona que nos va a iluminar y entender la palabra. ¿Quién es? Espíritu Santo. Qué bendecidos somos como creyentes. Tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Somos sumamente bendecidos. Y ustedes lo más probable, no sé si han leído un libro que se llama, ¿cómo se llama esta palabra en español? En la temperatura, puede hacer la medida de temperatura en Fahrenheit, entonces el mismo, Fahrenheit. Ok, se llama el libro Fahrenheit 451. ¿Ha escuchado este libro? Mm-hmm. Sí, usted sí. Entonces, eso es la temperatura que se quema el papel. Y está con un sitio en tiempo en el futuro, cuando los bomberos, en vez de apagar los fuegos, encuentren libros para quemarlos. Porque una sociedad completamente controlada por el gobierno y no quieren que la gente tenga ideas incómodas que ellos dicen leyendo libros. ¿Verdad? Y entonces, usted y yo tenemos esto, y claro, yo sé que en el día de hoy lo tenemos electrónicamente también. Pero yo sé el gobierno, si llegamos a este punto y el Señor nos viene primero, podemos llegar al punto que sería muy difícil tener una copia de la palabra de Dios así, y tal vez aún electrónicamente. Entonces debemos aprovechar la oportunidad que tenemos ahora para poner toda la palabra en nuestra mente, que sea posible, ¿verdad? Porque es el tesoro de Dios. Muy bien, bueno, vamos a dejarlo ahí por el momento. Y vamos a cantar algunos coritos con este grupo. Ya es suficiente. Yo he hablado con la hermana Dorsten para tocar para nosotros hasta que la hermana Brenda regresa, ¿verdad? Pero ya yo no sabía que íbamos a tener tantos esta noche. Ya es un grupo suficiente para cantar y traer los escenarios y poner un pequeño piano aquí, ¿verdad? Para tocar. Pero vamos a cantar un corito que cantamos la semana pasada, Proverbios. Tres, siete. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y aparte de tu mal. ¿Sí? Proverbios 3:7. Vamos. Ok, listo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, teme a Jehová. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a
Jehová y apártate del mal. Otra vez, listo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, teme a Jehová. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. Tremendo, tremendo. All right. Vamos a tomar entonces bendiciones y peticiones esta noche. Primer día de septiembre. Qué rápido el año está pasando. Amén. Muy bien. Entonces, usted, algunos de ustedes llegaron, voy a mostrarle una bendición, ¿verdad? De hoy. Es una bendición de hoy, ¿verdad? Oh. Ya. Adel, Luis, ¿verdad? Luis. Amén. Adel, sí. Adel. Uh-huh. Yep. 9 libras, 7 onzas, ¿verdad? Wow. Una grandota, muy bien. Grande, sí. Amén. Bueno, una bendición y la madre me dice que está bien la bebé y también la mamá. Bien, gracias a Dios. Nació en casa. Uh-huh. Nació en casa. Como algún, le digo a un hombre una vez que dice, ¿dónde usted nació? En casa. ¿Y por qué? Porque quería estar cerca de mi mamá. Muy bien, ok. Entonces ya tenemos a Luis. Gracias. Adiós. Amén. Y fue, amén. Y fue muy rápido también. Esto fue una bendición para mí. Los últimos dos. Fue la antes, ¿verdad? Adler fue tan rápido que no llegó la partera. Y la hermana Brenda y Clay tenían que hacer. Yo no estaba ahí, ¿verdad? Exacto, precisamente. Muy valiente. Pero, ok. ¿Qué más tenemos? Bendiciones, peticiones. Para la recuperación de Amy. Y también el crecimiento de Adel. También que los hermanos mayores ahí que no sienten celosos, ¿verdad? No se dice. Ya es precisamente a través de ustedes, ¿verdad? Con las dos niñas y el muchacho. Pero es un poco diferente porque yo creo que las niñas naturalmente tienen el sentir de pequeñas mamás, ¿verdad? Para... Ok, ¿qué más? Esta noche. Vamos a orar por esta gente ahí en Afganistán, ¿verdad? Que todavía queda mucho de la gente que no han escapado todavía por el país mismo, que no sabe lo que va a pasar. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿El Studio One empezó esta noche? Oren por todos estos niños y los obreros. También. Oren por hermano Rafael, hermana Paula, que tienen la fuerza energía para traer sus hijas cada vez, ¿verdad? Y su hijo. Pero él es demasiado chiquito para el club, ¿verdad? Está en el mundo. Todavía le falta un poco. Tiene la energía para traer el club, pero. ¡Oh! Energía tiene, ¿verdad? Energía tiene. Él tiene que. ¿Dos años? Año y medio. Año y medio. Lo que todavía le falta un poco, ¿verdad? Para los cubis. Ok. Right. También, ya no este domingo, pero el otro domingo se va a usar el corriente de la iglesia. Tenemos el servicio todo junto. Para Rafael va a hacer la producción. La verdad,
permanente y una muestra presente porque me cambiaron la fecha. Originalmente, la realidad es que el aniversario es en el 5. Sería este domingo, pero cambiaron porque era el fin de semana de la iglesia. Ya yo había que tenía mi vuelo y todo para ir y visitar a él. Pero no, no que ya el hermano va a hacer parte de la producción. Entonces, el día 12 es el aniversario de 40. Todo el día. Y después del servicio, también la comida. What's going on, guys? Oh, we just had a low power situation. We got to figure it out. Okay, we're good. Yo puedo preguntar si van a tener testimonios de gente que estaban aquí desde el principio y después de 10 años, después de 20 años. Pero yo no sé, voy a preguntar si querían. Yo no sé, no quiero arruinar su voz antes del mensaje, porque el mensaje es lo principal. Aunque la realidad es que Pastor Zen dice, Pastor Zen dice que va a predicar corto. Vamos a ver si es posible, ¿verdad? Pero en realidad van a tener muchas cosas que escribir, muchas cosas. All right. ¿Qué más? Pido oración por Marisol. Sí. Los nietos. Porque andaban de mala, pero ya está. No. Ya usted tiene que insistir, ¿no? Usted tiene que insistir. Tiene que tomar la autoridad para insistir. Que ellos, nietos, necesitan estar en el club de Juan. La niñez solamente viene una vez. Nada más. Una vez que pasa, ya está. No es tan fácil cuando son jóvenes.
no conozco nada de cómo cuidarme, entonces voy a tener que tratar de ella. Y porque la primera vez la llegué a traer a esta vecina, ya pensé que me podía en cualquier momento. ¡Wow! Y ayer me fui a cuidar. Me siento, o sea, no tengo síntomas graves. No le doy el pecho, no tiene dificultad para respirar, no tengo nada de eso. Pero pensé, y yo digo, pero yo sí me siento cuando la tengo, por normalizar. Exacto. Entonces, hay que ver con eso. ¿Cuánto me dejamos hablar? ¿10? ¿Yo? Bueno, tal vez yo prometí. No, eso fue lo mismo. Yo tomo 20. Y lo está tomando 100. ¿Yo tomo 100? Pues, o sea que 10, si te sientes que te vas a hacer maquita con 10, si tomas 100 te vas a morir. Porque ya no hace nada, o sea, bueno, le van a mucho al baño. Aún no me la chiqué. Aún no me la chiqué, me tomé como un meteo. Ayer una y otra. Entonces yo voy a tocar esta parte en la mañana comiendo algo a cierta hora. Pero no me la chequé porque no me gusta también estar chequeando los días. No, me pongo, bueno, me pongo nervioso y de cosas. Y de todas maneras, uno siente, o sea, uno siente, no necesito tanto chequeando para ti. Puede ser un hábito de hacerlo alguna vez por día. El año pasado, cuando estaba enfermo, yo estaba chequeando. El problema fue el otro, el aparito. Los 20 son de 50, pero eso es otra cosa. Pero si lo hace todos los días, es como un hábito y no va a ponerse en el medio. ¿Ustedes lo chequean? ¿A Bueno, si está tomando su medicina, esperamos que, como dice, siente bien para que pueda ayudar. Ok, bien. Orar por este alta presión. Yo voy a hablar con la Brenda también. Tenemos una cita con el doctor funcional y voy a preguntarle si se ve eso. Claro, a él no le gusta dar consejos de otras personas que no son sus pacientes, pero si yo fuera a tener alta presión, ¿qué sería? Ok, ¿algo más? Yo tomo 100. Pero yo soy operador.
Sí, todos tenemos que importar para todos parches. Dos cosas. Primero, la dedicación de la niña y después el matrimonio.
solo por la tarde. Mi favorito, ¿verdad? Bien. Ok. All right. ¿Algo más? El domingo ya está ya. El domingo, sí. Este domingo ya empezamos la escuela dominical. 213, es nuestro cuarto, a las 9 de la mañana. A las 9. 9 de la mañana. Vamos a tener, vamos a terminar, bueno, está en proceso de terminar las lecciones sobre la música de la Biblia. Uh-huh. Y después de eso, estoy pensando de hacer un estudio sobre el conocimiento de Dios, con libros y con tareas cada semana. Eso es lo que estoy pensando, que para nosotros hacerlo así, un poco de interacción, ¿verdad? Uh-huh. Y, pero por el momento ya estamos la Biblia y la música, y por algunas semanas más. ¿Ok? Ya, y después del servicio podemos todos ir a almorzar ya normalmente. Oh. Okay. Muy bien. Okay. Ahora right. Vamos a empezar entonces. Hermano Rafael empieza. Cada persona que le gustaría seguir, sigue. Y cuando yo escucho el silencio, termino. Bueno. Santísimo Padre, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado en esta semana. Te damos gracias por la salvación, sobre todo. Te damos gracias por tu protección. Estamos en la calle, Señor. Damos gracias por el trabajo, damos gracias por nuestra familia. Damos gracias por la bendición de la nueva criatura de Adén, que tu mamá, que Reini, que todo salió bien. Damos gracias porque Belinda pudo estar allí y asistir a su hija. Y gracias por que todo salió bien y que ahora, pues, tanto mamá y como la bebé que puedan. Recuperar al 100 en términos de físicamente y emocionalmente, y que esta niña pues sea una bendición para su familia, sea de alegría tanto para los padres como para los hermanos y hermanitas, que los niños pues puedan disfrutar de esta nueva bebé y que vayan al cielo de sus hermanos, y que todo pues siga dentro de su curso, Señor. Y esta voluntad, pues que y ella va a ser una herramienta tuya, pues que sea así. También te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí la mitad de semana para recargarnos espiritualmente, Señor, para escuchar tu palabra, para, como quien dice, desconectarnos del mundo por un tiempo y así, pues, leer tu palabra, Señor, meditar en ella, aprender, compartir con los hermanos nuestras peticiones. Está en comunión, Señor, y te pedimos, Señor, porque estas oportunidades se sigan dando, que puedan asistir más hermanos los miércoles, Señor, porque es para que el crecimiento de nosotros mismos y de la misma iglesia, Señor, y como decía el pastor, pues que tengamos la valentía, Señor, de invitar más personas a la iglesia, ya que cada día el mundo se pone más fuerte, se pone más agresivo hacia nosotros y hacia tu palabra, Señor, en específico. Te pedimos pues, que tú nos des la fuerza moral y la fuerza de palabra y ser consistente en lo que hacemos, en ser ejemplo tuyo en todo lo que hacemos, Señor. Te pedimos pues, que tú nos des sabiduría a poder manejar las situaciones, tanto en nuestros hogares, como en la crianza de nuestros hijos, como en nuestro trabajo, Señor, en nuestra comunidad, en nuestra casa. Seamos un faro en medio de esta oscuridad, Señor, que lamentablemente pues, más personas se alejan de ti y creen menos en tu palabra, Señor. Y que te pedimos porque tú nos ayudes a hacer esa luminaria como dice tu palabra, Señor. Te pedimos también por las peticiones que se han presentado en la noche de hoy, pedimos por hermano José, por su salud, Señor, que él te ayude a ser disciplinado, en términos de tomar su medicina, Señor,
y que Jesús también nos enseñe el aspecto nutricional de qué alimento debe de comer y qué no debe de comer para que su cuerpo opere normalmente, Señor. Y al igual que todos nosotros que también pues, padecemos de la misma condición de lo que se llama la alta presión, Señor, de que tú nos ayudes a ser consistentes en eso, Señor, en ser disciplinados en la medicina. También te pedimos por tu esposa que tú te des fuerza y energía para poder venir los miércoles y traer los nietos, Señor, que tú le ayudes a él a manejar la situación, a cómo abordar el tema y poder tener éxito en que los niños puedan venir aquí, Señor, porque es la mejor edad, Señor, para los niños aprender de tu palabra, ya que tienen un corazón más abierto, Señor, a escuchar tu palabra, a entenderte y te pido porque él tenga éxito en eso. Al igual te pido por mis hijos, mis hijas, Señor, que están asistiendo también, que ellas puedan aprender, que ellas puedan tener sabiduría y que puedan hacer la distinción tanto de cuando están aquí a cuando están en la escuela, Señor, que sepan que realmente tiene valor, Señor, en la vida, que es básicamente aprender de tu palabra. También te pedimos por los otros hermanos que están ayudando en Cutahuana, como Mónica y Pedro, esos que pueden ayudar, y su tío que también está aquí, Señor. Y también te pido por los que corren el programa, Señor, que puedes tener la energía para que el programa sea exitoso, Señor. Inclusive muchos de ellos que no tienen ni hijos trabajando aquí, pero lo hacen por el amor a los niños, Señor. Te pido por que tú pues, lo sigas bendiciendo, le sigas dando la energía para que este programa siga fluyendo a través de los años y sea una herramienta tuya, Señor, para los niños. También te pido por mi esposo, Señor, que tú le ayudes en el pastoral, que tú des la fuerza y la energía, la sabiduría para entrar en salón de clases y poder manejar los diferentes niños que hay en el salón, Señor, con diferentes situaciones, tanto en el salón como en el hogar, y que tú pues, le ayudes a hacer el ejemplo allí a los niños tuyos, Señor. También te pido por la petición de hermano Raúl y por relación a su esposa Carolina, que ella también tiene que tener fuerza para su trabajo, Señor, por su trabajo físico y que la hace temprano y te quiere mucho, Señor. Te pido porque tú decías ayudando a ella a poder hacer su trabajo sin ningún problema. Por ejemplo, allí te pido por los nietos de ella, de ellos, y a Dios te lo pido, que tú los cuides, Señor. También te pido con mi trabajo, Señor, que tú me ayudes a dirigir al equipo que tengo, Señor, que gracias a ti me han dado más de lo que te he pedido, Señor. Y gracias a ti, también, equipo exitoso. Te pido que tú me sigas ayudando a tener la sabiduría para manejar las diferentes situaciones, las diferentes personalidades que hay dentro del equipo, Señor. Y sobre todo, pues, que vean el ejemplo tuyo en mí, Señor, y que tú me mantenga firme y recto en tu palabra, Señor, mientras estoy ejerciendo mi trabajo, Señor. También te pedimos por los misioneros, Señor, que las enseñamos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo para poder oficiar más de tu voluntad. Te pedimos que tú sigas proveyendo a los misioneros, dado que es un trabajo sacrificado, Señor. Sabemos que muchos de ellos no están en su propio país y están llevando tu palabra. Y tienen a su familia y vivir con ellos, Señor, que te pido que tú los bendigas, los protejas, les digas por tu proyecto, sus actividades, Señor. También te pedimos por la situación de este país, como en nuestros países en Latinoamérica, Señor, que tu palabra se siga regando, se siga esparciendo, que haya obreros fieles tuyos, Señor, como estamos aprendiendo el domingo pasado, hay muchos falsos maestros, muchas religiones para todos los sabores, Señor. Te pido, Señor, que la gente se dé cuenta que no todos los caminos conducen al cielo, sino solamente
es tu palabra la que nos lleva al cielo, Señor, tu palabra bien recta la que nos lleva ahí. Y te pido que la gente busque iglesias que sean rectas y celosas de tu palabra, Señor, para que haya más personas salvas, Señor. Te pido por la situación internacional que tenemos que afrontar, Señor, sabemos que el gobierno que está en control ahora, un gobierno opresivo, Señor, que no cree en tu palabra, Señor. Te pido porque si hay un convertido, Señor, que de tu voluntad que pueda salir de esta situación y que pueda ir a un lugar donde pueda practicar tu palabra sin ningún problema, Señor. Te pedimos por el resto de la semana, Señor, que tú nos cuide, nos bendiga y que nos ayude, que podamos estar aquí el próximo domingo. Padre, gracias por permitirnos estar aquí esta noche. Tú eres muy bueno con nosotros. Gracias por tu palabra y gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la comunión que tenemos como hermanos de Cristo, que es muy bello. Gracias también, Señor, por esta iglesia entera, la congregación en inglés, español y los jesuitas. Que esta iglesia puede ser realmente una iglesia de los queridos. Ayúdame, Señor, de acercarnos a ti cada día, como Abraham creció en el conocimiento tuyo, ayúdanos a hacer lo mismo, porque queremos ser más como Cristo, y la manera de serlo para conocerlo mejor. Señor, bendice todas las decisiones que han hecho esta noche, que hemos orado el aniversario 40, damos gracias por 40 años de este iglesia, pedimos, si tú no vienes primero, que la iglesia puede seguir adelante fiel y firme en tu palabra hasta el 50, pero Señor, en realidad esperamos que tú vas a venir pronto. Y bendice, Señor, todos los que tal vez están escuchando esta noche, los que no están prestando la atención, de los, en realidad, Señor, los pocos servicios que tenemos cada semana, comparados con los números de horas y días que hay. Solamente algunos pocos horas que podemos aprovechar todos para tu gloria. Bendícenos, Señor, con un buen descanso esta noche. En el nombre de Cristo. Amén. Sí, te acuerdas que recibí una llamada de Ciudad Juárez de pastor. Bueno, no fue el pastor, fue el que le ayudó al pastor. El pastor Sarillana. Sabe cómo
escribir el nombre, las palabras, a las letras. Del compastor que está ayudando, sí. El pastor que había escrito la... Sí, Sarillana. Sarillana. Porque Sarillana. S-A-R-Sarillana. Y griega o doble L. Doble L. Doble L. Pero, ¿qué es lo que pasa? Porque yo me acuerdo que el hijo de... Había pasado algo con Samuel, ¿verdad? Había pasado algo con Samuel, que estaba aquí. Porque yo me acuerdo que él vino una vez a predicar y en ese tiempo había pasado algo con Samuel. Samuel, cuando él vino, Samuel ya no estaba. Ya se había regresado porque él nomás vino con su hija de Perú. Y el papá de él, que estaba aquí, normalmente venía cada cinco años a predicar a porque lo conozco desde el 2002, 2003, cuando él caminaba, pero como en el 2007, 2009, venía una conferencia en Nuevo México, tuvo un accidente, y quedó en tierra, ¿no? Entonces le pusieron una placa. Entonces, lo que me fue lo que me trataron allá es que esa placa se le mostró en la How many we have tonight? Let's see, towards the middle, I think we had about a total of maybe four. Okay. Four or five. Right now I think two or two is on. Okay. 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 Yeah, two. Sorry, yeah. All right. All right, hermanos. What is